Clientes, continuamos con más información. Vamos a estar hablando esta mañana sobre el Black Weekend que se va a desarrollar este fin de semana en nuestro país. Se encuentra ya con nosotros Rolando Villarreal, el ex mayor de la Policía Nacional, y vamos a estar adelantándoles porque este fin de semana y se extiende por una semana un interesante dispositivo de seguridad en relación a esta actividad que se va a estar realizando en nuestro país, conocido como Black Weekend. Señor Rolando, para que nos amplíe un poquito más, ¿en qué va a consistir este dispositivo? Sí, muy buenos días. Ante todo, pues, extenderle un cordial saludo de parte del director general de la Policía Nacional, de todo el directorio, y hacer énfasis, pues, de que estamos siempre abiertos en la línea 104 para recibir cualquier tipo de denuncia de hechos delictivos. Se aproximan las actividades del Black Weekend. Para esta época se genera una alta actividad comercial, y con ello, pues, la policía, previniendo cualquier situación de hechos delictivos que se puedan estar desarrollando, está reforzando el pie de fuerza en los centros comerciales, principalmente, así como en aquellos lugares donde se prevé una alta concentración de público, turistas o nacionales, que aprovechen, pues, esta actividad para hacer sus compras. ¿Qué tipo de operativos o vigilancia van a tener? Sabemos que también no solamente en los centros comerciales o dentro de los centros comerciales, sino en las paradas y demás. Detállenos un poquito. Así es. La Policía Nacional ha contemplado en su dispositivo, pues, reforzar las paradas de buses, los sitios donde se reúnan alto número de personas para hacer sus compras, no solamente en centros comerciales, también aquellos comercios que no están específicamente dentro de un centro comercial, las áreas de estacionamiento donde las personas suelen dejar sus vehículos para hacer sus compras, y en general, pues, todo lo que es el área de la ciudad y las provincias del interior también donde se desarrollan estas actividades. Sabemos que es un dispositivo de seguridad que implementa la Policía Nacional para este Black Weekend. ¿Qué buscan ustedes evitar? Bueno, nosotros sabemos que una de las principales medidas en lo que el tema de seguridad se refiere es la prevención. El 85% de la seguridad recae sobre la prevención. El resto ya es la represión y la acción de los organismos de la ley. Nosotros primeramente estamos reforzando de nuestra parte para prevenir los hurtos, haciendo conciencia a la ciudadanía también a través de los diferentes programas de seguridad ciudadana, vecinos vigilantes, comerciantes vigilantes, con el fin de evitar que las personas sean víctimas de otros delitos como la estafa, hacer énfasis en el uso indebido de tarjetas, que son muy frecuentes para estas épocas, pues, de alta aglomeración de personas, que pierden sus documentos, pierden sus tarjetas o son víctimas, pues, de estafadores. Más de 500 unidades de la Policía Nacional, entonces, a disposición de la población para este Black Weekend. Solamente en la capital, y tenemos ese número de unidades, pero también las provincias del interior estarán tomando, reforzando esos centros comerciales que participan en la actividad. Sabemos que se habla de un fin de semana negro, o el Black Weekend, como muchos le conocen, pero la duración de este dispositivo de seguridad, ¿cuál va a ser? ¿Más de una semana, más de tres días? Bueno, se implementa antes de que empiece la actividad, no solamente con la presencia física de las unidades, sino que también se estarán desarrollando otras actividades de concernientes, pues, a hacer el llamado de atención a la ciudadanía para que tome sus propias medidas. Recordemos que la seguridad empieza por uno mismo, de evitar ser víctima de este tipo de delincuencia, y se extenderá durante toda la actividad y posterior a la actividad hasta que toda la comunidad vuelva a su estado normal. ¿Cuál es el mayor tipo de incidencia para este tipo de actividades? ¿El hurto, el robo específicamente? Revisando años anteriores, podríamos decir que los hurtos son los que mayor probabilidad tendríamos de estar viendo en esta semana. Hurtos porque las personas dejan sus carros con el ánimo de ir a hacer sus compras, no encuentran un estacionamiento en donde se le ofrezca la seguridad y lo dejan en zonas apartadas. Cuando vienen, pueden encontrar que el vehículo le han roto la ventanilla, le han sustraído sus pertenencias. También podríamos encontrar personas que hacen compras y son estafados porque no se aseguran de que se hayan hecho todos los pasos para corroborar que la misma sea de una
de un vendedor fiable, ¿no? Perfecto, señor Rolando, gracias por estar con nosotros esta mañana específicamente. Oiga, lo invitamos entonces, ¿le parece?, para el día lunes para que nos dé un balance de todas esas áreas peinadas este fin de semana para el Black Weekend y ese balance de la población panameña, de las incidencias, lo que se pudo encontrar en este Black Weekend. Vamos a realizar la siguiente pausa, pero no se cambie porque más adelante le tendremos una interesante jornada de limpieza de playas. Esto y más a continuación. ¿Cómo?